Hey, toma. Buena está la moza. ¡Suelta eso, desgraciado! ¡Madre que los parió! ¡Canallas! ¡Eso es mío! ¡Dámelo! ¡Venga, míralo! ¡Guardias! ¡Vamos! ¡Darme eso! ¡Venga, todos, eh! ¡Y largaros de aquí! ¡Rápido, llama a los guardias! ¡Hala por ahí! ¡Corre! ¡Deprisa! Mauricia, levanta. Déjame en paz. Mauricia, te vas a quedar helada aquí. Levanta, Mauricia. Soy yo, Fortunata. No conozco a ninguna Fortunata. ¿Me permite ayudarla? Sí. Gracias. Me llamo Evaristo Feijo. Gracias otra vez. ¿Puedo buscar un coche? No, yo misma me la llevo. Con este frío reaccionará enseguida. Como usted quiera. ¿Te vas a ir? ¿Por qué no te has puesto la bata de seda? Iba a cocinar. Esta noche tengo un compromiso, déjalo para otro día. Si quieres, cocina la chica y yo me quedo contigo. No puede ser. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Te aburro? ¿Estás cansado de mí? No, mujer, qué tontería. A veces parece que estás deseando irte corriendo. Que ya no quieres ni verme. Eso no es verdad, niña. Si fuera así, yo no podría resistirlo, Juan. Cállate, no digas tonterías. Calla. ¿No tenías un compromiso? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Va, olvidarme de que lo tenía. Thank you.
¿Se ha enterado usted? Parece que Mendiri se ha corrido hacia Viana. Descuide usted. No saldrán de las provincias vascongadas y Navarra. Los conozco bien. Todos los jefes no van más que hacer su pella. El día que haya un gobierno que los quiera comprar, se acabó la guerra. Pero, hombre... No hay más que hablar. El país está lleno de pillos y sinvergüenzas. Aquí no hay más que mucha hambre. La guerra no se acaba nunca, porque los militares se encuentran muy a gusto en ella. Yo la he visto muy de cerca. Nadie está por la paz. Mientras unos y otros sigan satisfechos con ella, acabarán jorobándonos. Qué fuerte está el señor capellán. Hay novedades. Se lo digo a ustedes en gran reserva. ¿Pero qué es? Sagasta está disgustado. Me lo ha dicho su secretario. Como que tiene dolor de muelas. El motivo no lo sé. Yo lo único que me permito decir es que esto está muy malo. Pero muy malo. Y que hay mar de fondo. Amigo, confiese usted que la noticia que nos ha traído no pasa de ser una sandez. Bueno, señor don Evaristo, usted crea lo que quiera. Yo me lavo las manos. Pero lo que yo sostengo es que antes de un mes está el príncipe Alfonso en el trono. No, eso nunca. Prefiero que vuelvan los cantonales. Pero ustedes se imaginan que venga el príncipe Alfonso. Y detrás doña Isabel, bonito por venir. Pero yo pregunto, ¿qué gente tiene el príncipe de su parte? A ver, contésteme, respóndame. Nada, cuatro gatos. Los que no supieron defender a su madre cuando la echamos. Y ahora, si quiere, don Basilio, pasamos lista a esos personajes del alfonsismo. ¡Vamos, vengan ratas! El alfonsismo es un crimen. Pero un crimen de lesa nación. Ahora, en estos momentos, cuando no se sabe lo que saldrá de la guerra. Si don Carlos no fuera un necio, estaría ya en Madrid. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué prueba? Lógica, señores, lógica. Nada, hombre, que no viene acá el niño ese. Que no viene, yo pongo mi cabeza. Pero si don Alfonso... ¡Que no viene! Ya se convencerá, al tiempo. Deme usted razones. Que no viene. Al tiempo. Pues al tiempo. Que no, hombre, que no. Lo que ustedes oyen, ustedes lo han de ver. Y pronto, muy pronto. ¿Jacinta? ¿Qué haces ahí? Te estaba esperando. Creí que te habías acostado. No. Ya lo veo. Siéntate. Te advierto que estoy muy cansado. Ha sido un día terrible. Para mí también. El acusado ocupa su sitio. Puede empezar. No hay que acusarte a ti, sino a mí. Por aguantar más de lo que nadie debiera aguantar. Por ser tan tonta y no atreverme a levantar la voz. ¿Qué te pasa? Me han dicho que entretienes a una mujer. No me lo niegues porque sé que es cierto. Hace tiempo que te lo he notado. ¿En qué? En muchas cosas. Dímelas. ¿Para qué si siempre has de negarlo? Esta vez es verdad. Reconozco que es verdad. ¿Con aquella mujer? Sí. No creas que te voy a perdonar. No lo creo. Pero tengo derecho a que me escuches. Puedo hacer otra cosa. Al final tendrás razón y yo habré hecho mal pidiéndote explicaciones.
Al final me debería haber callado y dejar que siguieras engañándome. Has hecho lo que tenías que hacer y yo lo único que puedo intentar, que tú me comprendas. ¿Por qué no empiezas? Me estás poniendo nerviosa. Hace meses me encontré con ella otra vez. No me la nombres. Me la encontré casada. Primero había andado de mano en mano. Luego terminan casándola con un simple, un hombre que no es hombre, que no puede ser marido de nadie. Y ese majadero la martiriza. De tal modo que desde el primer día de matrimonio la infeliz escapa de la casa y se echa a la calle como en sus peores tiempos. En esto me encuentra y me pide amparo. Ella no tiene educación, no sabe trabajar en nada. No tiene más recurso que vivir de su belleza. Yo le dije, bueno, pues te pongo una casa y arréglatelas como puedas. ¿Cómo me puedes hacer creer eso? Tú estás equivocada. Te la has figurado como un monstruo de seducciones lleno de artimañas para enloquecer a los hombres. Esta casta de perdidas, que abunda en Francia, apenas existe en España. Tendrían que venir como han venido los ferrocarriles o cualquier otra cosa. No, ella no es así. Nació para la vida oscura, para hacer calceta y cuidar un montón de niños. Tenía que protegerla por escrúpulo de conciencia, a pesar de que no me inspiraba ningún afecto. Ella te quiere todavía. Tiene esa debilidad. Ha dado en la tontería de quererme siempre lo mismo, como antes, como la primera vez. Ha pasado por tantas manos y siempre fiel, consecuente como un clavo que está donde lo clavan. Yo necesitaba darte explicaciones, te las he dado. Y habrás visto que no se deben juzgar los actos superficialmente, sino que hay que ir al fondo de las cosas. Lo cierto es que le has puesto una casa. La has visitado y te has divertido con ella. Pero te juro que lo hice sin ilusión. Como un deber, pensando en mi mujer y deseando acabar con ella. Yo me entrego a ti. Júzgame. Dime qué quieres que haga. Romper. Romper para siempre tus relaciones con esa calamidad. Que no la veas más. Que ni siquiera la saludes si te la encuentras por la calle. Dalo por hecho. Lo deseo tanto como tú. Dime que no la quieres. Que no vas a volver a verla. Demasiado lo sabes. No volveré más que a despedirme. Escríbele una carta. Lo que tú quieras. Haré lo que tú me mandes. La señorita se estaba arreglando, pero quiere ver a la niña. Ya viene para acá. Hola. Mujer, dame un beso. Dice que lo que le pide a la Virgen es no separarse nunca, nunca de la señorita, para estarla mirando siempre. Ya sé que me quiere mucho. Yo también a ella, si es buena y estudia. Oye, estás muy elegante. No te había visto el traje nuevo. Por eso he querido venir, porque usted la viera. Hoy no tengo tiempo de hacer preguntas. Pero el jueves veremos cómo va el catecismo. Uy, señorita, se lo sabe de corrido. Nos tiene mareados con aquellos que se comían el maná y con tantos animales como metió Noé en el arca. Pues sí, lee mejor que mi marido. Eso me gusta. El mes que viene te mandaremos interno a un colegio para que aprendas buenos modales. Un poquito de francés, un poquito de piano. Quiero educarla para maestra o institutriz. Anda, come algo. ¿Y esa mujer? No me la nombré. Ha vuelto a beber. Cada día la recogen pies en cualquier rincón de Madrid. ¡Qué vergüenza! Pobrecita. Por eso yo quería hablar a la señora, para ver si doña Guillermina tenía proporción de meterla en cualquier parte donde la sujetaran. Ya sé que las Micaelas no puede ser, pero cualquier hospicio o casa de orates. Al menos para que no diera malos ejemplos.
Bien, ya veremos. Adoración, ahora me tengo que despedir. Adiós. Adiós. Ah, puerta del paraíso. ¿Qué manos te abren? ¡Dichosos los ojos, don Manuel! ¿Estás hecho un pollo? Vamos tirando. ¿Y usted? Así, así. Siempre por esas tierras de Strangis, teniendo aquí tanta gente que le quiere. Perdone, ya me iba. Adiós, don Plácido. Adiós, bonita. ¿No me dijo Guillermina que estaba usted en Madrid? Ah, Guillermina. Cada vez que vengo a España la encuentro más tocada. Ayer me desplumó nada más llegar a casa. Ahora pretende que le compre un piso. Pobre, es una santa. ¿Dónde está ese antipatriota? Hola, padrino. Está usted hecho un muchacho. ¿Y tú? Me dijeron que estabas delicado. Ah, me canso un poco. Algo tengo aquí. Pero dicen que es nervioso. Oh, siempre tan extranjerote. No quiere nada con nosotros. Ya saben ustedes que no transijo con la patria. Mientras más la visito, menos me gusta. Aquí solo hay tres cosas buenas. Las uvas de Albillo, el Museo del Prado y la Guardia Civil. ¿Qué me dices del rey que hemos traído? Oh, es guapo, chico. Viajé con él en el tren hasta Dover. Le regalé un magnífico reloj. Y le dije que iba a gobernar el país de la ingratitud y la envidia. No creo que pueda barajar a esta gente. Ah, Manolo. Hablando mal de nuestro país para no perder la costumbre. Hola, muchacho. Ahora, en serio, yendo de aquí para Francia, en cuanto pasa uno la frontera, no te pica ni una pulga. Bah, ¿pero qué tendrán que ver las pulgas? Como si en Francia no las hubiera. No las hay, padrino, no las hay. Es un resultado del aseo general. Vaya usted a San Sebastián. Se lo comen vivo. Por Dios, qué argumentos. ¿Y las casas? ¿Por qué en este país la gente está en las calles y en las tabernas? Porque las casas son inhóspitas. Inhabitables. Puede que sean todo lo malas que tú dices, Manolo, pero la costumbre extranjera de no tener contraventanas y dejar que el sol entre desde que Dios amanece sin que uno pueda pegar ojo es odiosa. ¿Pero tú crees que por ahí hay alguien que esté durmiendo hasta el mediodía? Yo no digo más que cuando paso la frontera recibo las más tristes impresiones. No veo que admirar. No veo más que groserías, malos modos, salvajismo, pobreza, hombres liados en mantas, mujeres flacas. No lo duden, nuestra raza está mal alimentada. Y no es de ahora. Habla con mi sobrino. Que se entere de nuestra necesidad. Ayudará. Está enfadado conmigo. Me lo ha contado. Tú puedes sacarle lo que quieras, inténtalo. Lo haré. ¿Aquí habla de religión? No, está hablando de pulgas y esas cosas, pero de religión nada. Ayer habló barbaridades. Pero lo que importa es que le saques el dinero para la obra. Yo me voy. Estás fresco. Por otra parte, ninguna restauración en ningún país ha prevalecido demasiado tiempo a través de 2 siglos de historia. En la sociedad española nunca se puede fiar tan largo. Tengo que hablar con claridad. Te quiero demasiado para andar con misterios contigo. Sé que eres razonable y te haces cargo de las cosas. ¿Quieres un poco de café? No, ven acá y no te asustes. No quiero más que tu bien. Mi mujer se ha enterado de lo nuestro. Anoche hemos tenido una bronca, se desmayó. Tuvimos que llamar a un médico. Mis padres se enteraron también. Yo lo paso todo, te lo he dicho. Menos dar un disgusto a mis padres.
Así que anoche me planté y dije, aunque me muera de pena, esto se tiene que acabar. No llores. Mira que si te pones así, soy hombre perdido. Te veía venir. Hace días que lo vienes pensando. Yo te querré siempre, niña, solo que no puedo visitarte más. Madrid, que parece tan grande, es una aldea. Yo soy casado, tú también. Estamos pateando todas las leyes divinas y humanas. Si hubiera muchos como nosotros, la sociedad sería como un infierno suelto. ¿No has pensado nunca eso? Me lo decía el corazón. Pero me lo tengo merecido. Porque los dos hemos sido malos. Pero yo he sido más mala que tú. Portarme como me porté con aquella familia. Tú te reías de mí cuando me ponía triste pensando en lo que había hecho. Te reías de mí. Sí, pero... Me llamabas simple y te reías. Bien. Ya hemos hablado bastante. ¿Te vas? Pues muy santo y muy bueno. Lo sentiré, pero ya me iré consolando. No hay mal que 100 años dure. ¡Aire, aire! Nos separaremos como amigos. ¿Sabes lo que te digo? Que ya estás de más aquí. Pero no te enfades. ¡Fuera! ¡Fuera! No hay motivo para armar tanta bulla. Ten calma, niña. Anda, ábreme. No se me quedará nada en el cuerpo. Nada. Ella es la que me hace desgraciada quitándome a mi marido. Porque es mi marido. Yo he tenido un hijo suyo y ella no. Ya verán. Ya verán. Anda, que si no anda lista se la lleva por delante. ¿Qué tapada va usted? ¿Le conozco? Me conoce. Y yo la conozco a usted. Se llama Fortunata. Yo soy Evaristo Feijó. Claro. ¿A dónde va usted? A mi casa. ¿Por aquí? Es que me he equivocado. No sé lo que me pasa. La acompañaré. Capellanes, rompelanzas, olivo, ballesta... San Onofre, Hortaleza, Arco. Ese es el camino. Venga. Pero yo soy honrada.
Y siempre lo he sido. Usted no está buena. Le ha pasado algo gordo. Confíe en mí. ¿Pero usted duda que yo haya sido alguna vez... ¿Honrada? ¿Cómo voy a dudar, hija mía? No faltaba más. Puede usted pasar. Venga. ¿Cómo se encuentra? Hoy mejor. Estos días atrás estuve muy mal, se me partía la cabeza. Sé que ha venido a verme. ¿Cómo sabe usted que me gustan las flores y las plantas? No lo sabía. Pues me gustan. Cada día esperaba su envío. Y la verdad es que me daba miedo pensar que dejara de mandarme. No, no me voy a cansar de mandarle flores. Y menos ahora que puedo verla. Pero yo... debo declarar que soy... honrada. Hoy más que ayer y mañana más que hoy. Por sabido se calla. No iba a decir eso. ¿Cómo que no? Lo que soy es muy mala. Todo lo que me pase me lo tengo merecido por las perrerías que he hecho en este mundo. No habrá sido tanto. Si pudiera confiarme a usted... Pruebe a hacerlo. Ayer me llegó esto. ¿De quién? ¿De Santa Cruz? ¿Cómo lo sabe? Lo sé todo sobre usted. Desde hace tiempo. No hace falta que lea la carta. Me despide dándome consejos y me manda 4.000 reales. No se ha corrido, que digamos. Quiero devolvérselos. Meterlos en un sobre y mandarlos sin más explicaciones. ¿Qué quiere que le diga yo? Lo que piensa de todo esto. Pues allá va. Eso de devolver el dinero es un romanticismo impropio de estos tiempos. Solo se devuelve lo que se ha robado. Y usted tenía derecho no solo a eso, sino a muchísimo más. Ahora escúcheme bien. Dígame, don Evaristo. Me he propuesto sacarla a usted del terreno de la tontería y fijarla sólidamente en el terreno práctico. Lo que es el dinero no lo tomo. ¿Conseguirá que él se ría un poco más? ¿Tiene usted ahorros? Tendré unos 30 duros. Pues eso y nada. ¿De qué va usted a vivir? Quiero ser honrada. Magnífico. Lo que no veo muy claro es que para ser honrada sea preciso no comer. ¿Acaso piensa trabajar? ¿En qué? Al menos con esos 4.000 reales tiene tiempo de pensarlo y vivir algunos meses. Con que aguardar ese dinero y no hablemos más del asunto. Puede que tenga razón. La tengo. He estado en Roma, en Filipinas, en la India, en las pequeñas islas de la Polinesia, pero cuando echo la mirada hacia atrás, hacia lo que he vivido, los paisajes de los 5 continentes se desvanecen y solo queda el recuerdo de las noches de luna en Cuba, en aquellos manglares que son como jardines en medio del mar. Cuba, eso es lo único que se me prendió a la cabeza. Lleva toda la tarde intentando decirme algo. No, le escucho con gusto. Siempre me cuenta cosas bonitas. Me habla de países que no conozco. Pero algo quiere decirme. Sí. Llevo varios días repitiéndome la misma cosa. ¿Qué es? Me pregunto qué haría si él me llamara otra vez o apareciera por esa puerta. ¿Quiere decirme lo que haría? Soy muy tonta. Si ese hombre me volviera a decir tan siquiera media palabra, le perdonaría y le querría otra vez. Es usted más tierna que el requesón. Soy así, no lo puedo remediar. No, si no me dice nada que yo no sepa. Las personas como usted suelen llevar una vida de perros.
No hay mayor desgracia que tener el corazón demasiado grande. El estómago, el cerebro, el hígado grande son males también, pero menores. Y yo le he de recortar a usted el corazón para que haya equilibrio. ¿Qué? Equilibrio. ¿Y cómo va usted a hacer? Se necesitan bastantes lecciones, pero es la única manera de que usted no sea una desgraciada toda la vida. Este mundo es una gaita con muchos agujeros y hay que templar. Hay que templar para que suene bien. Usted no sabe de la misa a la media. Parece que acaba de nacer y que le han puesto de patitas en el mundo. ¿Qué resulta? Que no sabe por dónde anda. Quiere devolver el dinero que le dan y se chifla 2-3 veces por la misma persona. Bonito porvenir. Pero yo le voy a enseñar a usted una cosa que no sabe. ¿Qué? Vivir. ¿Me permite que hablemos de usted? Claro. ¿Qué camino va a seguir? ¿Cuándo? Ahora, cuando empiece a hacer vida normal. ¿Piensa pedir perdón a su marido y volver con él? Ay, Jesús, ¿qué cosas se le ocurren? ¿He dicho algún disparate? Antes que volver con Maximiliano, todo. ¿Incluso la miseria? ¿Conoce algún trabajo honrado que produzca dinero? No. Entonces, a la casa con su marido o a la calle con Juan, Pedro o Diego. A ver si sale algún primo con quien ir tirando. Yo quiero ser honrada. ¿Comiendo o sin comer? Dice cosas que me confunden. ¿Por qué? Porque no quiere usted pensar en ellas. Eso de la honradez. No hay nada que se diga tan fácilmente y que en la práctica resulte tan difícil. Pero yo quiero serlo. ¿Sin volver con su marido? Sin volver con él. Yo quiero que me escuche sin tener miedo a su verdadera situación. No tiene más remedio que aceptar el amparo de un hombre. Tiene que echarse por ahí a ver si pesca un desconocido por las calles, los teatros, los paseos. Bien. Imagine que ha salido, ha echado el anzuelo, nota que ha picado y tira para arriba. ¿Qué ha pescado? ¿A mí? Sí. Ya estoy fuera del agua dando coletazos. No, no, hablo seriamente. Soy algo viejo, pero sin vanidad creo que sirvo para todo. Y por dentro y por fuera valgo más que la mayoría de los muchachos. No tengo nada que hacer. Vivo de mis rentas. Soy solo en el mundo. Me doy buena vida y puedo dársela a quien me acomode. Usted es quien tiene que decidir. Dentro de mi propuesta podrá ser todo lo honrada que quiera. Buscaremos una casa discreta donde podremos encontrarnos y reservar nuestras relaciones. Cuanto más honrada sea, mejor. Viviremos alejados del escándalo. Te dejaré absoluta libertad. Podrás entrar y salir y hacer lo que te dé la real gana. Sin faltarme. Quiero que seas leal conmigo como yo lo seré contigo. Y en cuanto te canses, me avisas. Tenía tanta prisa por venir que se me olvidó traerte flores. No importa.
Es la primera vez que ocurre, pero te prometo que será la última. ¿Cómo te encuentras aquí? Bien. Acabo de instalarme. Lo mejor es que uno sea un santo. Pero como no estamos por ello, tendremos formalidad y no daremos malos ejemplos. La tranquilidad dentro y el decoro fuera. Intentaremos hacer un pequeño paraíso. Dame una moneda. Ah. Siga tocando. Me recuerda a las Micaelas. Los domingos había música al otro lado del muro y las monjas nos dejaban bailar un rato, pero siempre nos parecía poco. ¿Ya estás aquí? Sí, chulita, sí. Ya estoy aquí. Me gusta encontrarte. Cada día que pasa vengo más horas a estar contigo. Y no es que te vigile, ¿no? Sino que estoy a gusto. Y que el viejo solitario ya no le encuentra sentido a la soledad. Quédate ahí. Y estás más guapa. No transijo con el robo, ni con la mentira, ni con nada que sea vil y cobarde. Tampoco transijo con menospreciar la disciplina militar. En eso soy muy severo. Pero en todo aquello que se relaciona con el amor, no me entra ni me ha entrado nunca en la cabeza que pueda haber delito alguno. Para mí los mandamientos son 8. Los otros 2 no me entran. Me dicen que alguien hizo un robo, o que mató, o que calumnió,
o que armó cualquier escándalo, y me indigno y protesto. Pero vienen y me dicen que tal mujer faltó a su marido, o que tal niña se fugó de la casa con el novio, y me quedo tan fresco. Cierto que por decoro, debido a la sociedad, hago que me espanto y digo, ¡qué barbaridad, señores, qué barbaridad! Pero en mi interior me río. Y digo, ande el mundo y crezca la especie, que para eso estamos. Sé muy bien que no existen fidelidades absolutas. Y sé también que en esta parcela de la vida, decir humanidad es lo mismo que decir debilidad. Entonces no te importaría que yo me fuera con otro. ¿Quieres decir eso? Quiero decir que lo comprendería. Que no vendría con un revólver para pegarle un tiro. Que cogería el sombrero y me iría de tu casa. Algo te iba a doler, ¿verdad? ¿Quieres saberlo? Claro. Pues sería la primera vez en una vida muy larga que una cosa así me escocería y me haría daño. ¿Satisfecha? No pienso irme con nadie ni hacerte ningún daño. ¿Te ibas ya? Sí. No quería despertarte. Pero me quedé a verte dormir. ¿Cómo duermo? Como una niña. Ven. ¿Qué pensabas? ¿Cuándo? Ahora, cuando me mirabas. ¿Estabas dormida? No dormía, te veía. ¿Qué estabas pensando? Pensaba en mi desgracia de no tener 20 años menos. De no haberte conocido antes. Te habría evitado todas esas perradas que te han hecho. Te hubiera protegido. Y quizá te hubiera podido hacer feliz. Claro que sí. Dime una cosa. Si yo fuese soltera, ¿te casarías conmigo? No. Porque mis ideas no han variado en eso. Sigo pensando que el casarse es estúpido. Y me iré al otro barrio sin apearme de ello. Sé que es condición precisa del amor la no duración. Y comprometerse a ser fiel toda una vida es ponerse grilletes y hacerse prisionero el uno del otro. Eso que llaman infidelidad no es más que un fuero de la naturaleza que quiere imponerse al despotismo social. No, no me hubiera casado contigo. Te hubiera querido y hubiera intentado hacerte feliz, pero sin pensar en toda una vida, ni en años o en meses, ni siquiera en semanas. Día a día, sin comprometernos a nada, para que nunca dejáramos de ser libres. Trato de entenderlo todo, pero a veces no me resulta fácil. No tienes que entender nada. Soy un viejo chocho que piensa en voz alta y que le gusta que le escuchen. Voy a marcharme. ¿No quieres que me vaya?
¿Qué es lo que ha notado estos días? ¿Por qué me ha hecho llamar? Es muy sencillo, doctor. Yo siempre he andado derecho. Ahora, para hacerlo, tengo que pensarlo y proponérmelo. Antes, oía divinamente. Mi vista me permitía, en La Habana, distinguir las señales y los colores de las banderas del vigía del morro desde el castillo de Atalés. Eso sería muy difícil, ¿no? Sí, muy difícil, pero yo las veía. Y ahora no ve ni oye bien. Le duelen los huesos, se cansa y empieza a alquilar coches para hacer trayectos que antes hacía andando. Ah, así es. Bueno, querido don Evaristo, no creo que tenga que explicarle nada. A lo que le preocupa, yo lo llamaría un bajón. Tiene usted los huesos duros y muchas navidades encima. No ha entrado jamás en una botica ni ha probado medicina alguna. Bien, ahora no le queda más remedio. Ha sido una locura. ¿El qué? ¿Eh? Nada, nada. Estaba hablando conmigo. Tienes que haber notado de un tiempo a esta parte que mi salud no es buena. ¿Cuántos años crees tú que tengo? 60. Dentro de nada voy a cumplir 70. Yo me conservaba en mis apariencias, pero de improviso la naturaleza me ha abandonado. Ya no puedo rebelarme contra ella. Es preciso que me olvide de mí y que me preocupe por ti. Yo poco puedo durar. No digas eso. Soy como un reloj que tocó su última campanada. Y aunque anda un poco todavía, ya no da la hora. Tengo que pensar. Hay que prevenir. Mirar por ti. Asegurarte contra la tontería. No me moriré sin dejarte arreglada una vida práctica. Dame una moneda. Podía haberle dicho que no tocara. No, has hecho bien. Llegamos a hacer un paraíso. Pero cualquiera tiene que saber que los paraísos del hombre duran muy poco si de verdad son auténticos. Tendrías que echarle muchas monedas para que no dejara de tocar nunca. ¡Doña Fortunata! ¡Doña Fortunata! ¿Pasa algo? Don Evaristo, que no puede venir. Que me acompañe usted. Bajo enseguida. Siéntate.
qué vienes tan fatigada? El criado corría y yo pensé que debía darme prisa, qué sé yo. No es nada de particular. El médico se empeña en que no salga, pero estoy mejor que estos días de atrás. Me cuido porque me quedan cosas por hacer. Y de eso quería hablarte. Es posible que no te guste mucho lo que te diga, pero no hay otro remedio. Resultado de lo mucho que cavilo por ti, es preciso que vuelvas con tu marido. Pero eso no es posible. Lo haremos posible. De eso se trata. No podías decirme nada que me fuera más antipático. Lo comprendo. Si tú no has de morir, si te vas a poner bueno. Además, dudo mucho que me perdone. Ah, todo se perdona. Es cuestión de estrategia. ¿Por qué no? Te tengo miedo, Fortunata. Si te dejo sola, te arrastrarán otra vez las pasiones. Y volverás a caer en la vida mala. Necesitas un freno legal. Y ese es el que quiero que tengas. Te asusta vivir con tu marido. ¿Por qué no le quieres? Ni es posible que le quiera nunca. Corriente. Pero todo eso se arreglará. No quiero calentarte más la cabeza por hoy. Ni calentármela yo. La cosa está aprobada en principio.